En la clase pasada observamos lo que era la parte gramatical con respecto a lo que fueron las preposiciones. Las preposiciones dijimos en su momento que corresponden, ¿verdad?, a todos los nexos, enlaces que podamos tener entre frases, palabras y expresiones. Teníamos también que desarrollar unos ejercicios, el tema es muy corto, y luego nos corresponde ver el uso de la G. Pero vamos a primero leer un poco acerca de nuestro libro. Recuerdo claramente que nos quedamos acá, en esta parte de quién soy, ¿verdad? Ahí habíamos llegado. Entonces vamos a continuar leyendo. Yo voy a asignar nuevamente a otra persona para que continúe con nuestra lectura. Y en este caso, por favor, vamos, después de leer, vamos a continuar con lo que corresponde a desarrollar el tema, por favor, del uso de la G como tal. Por favor, Anaí, ¿puedes leer esta parte de quién soy? Vamos a dejar una hoja para cada uno también. En donde dices y tus papás. Sí, por favor. Si tus papás, amigos o hermanos no se gustan a sí mismos, es posible que te critiquen a ti y a todos los que los rodean. Solo recuerda que te critican porque tienen un problema. Si tienes en mente que ellos lo hacen porque están sufriendo, no te molestará tanto su comportamiento. Estrategia B. Algunas personas que se gustan a sí mismas se critican mucho. Utilizan la psicología inversa. Por ejemplo, Mari, que no se gusta a sí misma, siempre te está diciendo, eres más bonita que yo, eres más lista, a nadie le gusto. Ella espera que tú contestes, no, Mari, tú eres muy lista, eres hermosa. Al cabo de un tiempo, personas como Mari finalmente te exasperan. En pocas palabras, cuando no nos gustamos a nosotros mismos, molestamos a las demás personas, también nos provocamos mucho estrés. Cuando nos aceptamos un poco más, dejamos de juzgar estos juegos. ¿Cómo puedo gustarme a mí mismo? En nuestro interior, la mayoría de nosotros creemos que deberíamos ser mejores. Pensamos que debíamos haber obtenido calificaciones más altas. Queremos ser populares y ser parte del grupo de amigos más popular. Sentimos que no satisfacemos las expectativas de nuestros papás y ellos ayudan a reforzar esta idea cuando nos preguntan ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Cuando te sientas mal, sé tu mejor amigo, acepta que hasta ahora has vivido tu vida de la mejor manera que has podido. Nadie arruina su vida a propósito, como todos. Tú has cometido errores, pero con más información podrás actuar mejor en el futuro. Gustarte a ti mismo significa perdonarte. Si has cometido algunos errores graves, si has lastimado a otra persona o a ti mismo, sentirte culpable no te servirá de nada. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, Byron. ¿Dónde, señor? ¿Dónde dices si te sientes culpable? Si te sientes culpable con respecto a algo, ya has sufrido bastante. Sentirse culpable otros seis meses no ayudará a nadie. Olvida la perfección en concepto de mejorar. Es gracioso cuando te perdonas por tus errores de manera automática, empiezas a perdonar a los demás cuando cometen esos errores. Pero yo, ¿sigo, señor? Sí, por favor, es la hoja completa. Pero yo no soy especial. Tal vez te veas a ti misma y digas, no soy guapa como mi hermana, no soy talentosa como mis amigos y no soy especial en nada. Puedo sentirme bien con lo que soy, los hechos. Nadie es bueno en todo, pero la mayoría creemos que deberíamos serlo. El talento y la belleza son muy útiles,
Pero las personas talentosas y hermosas a las que no necesariamente admiramos, algunos de ellos son verdaderamente intolerables. Las cualidades de las mayorías que la mayoría valoran son honestidad, valentía, persistencia, generosidad y humildad. Analiza esta lista y descubrirás algo interesante. Uno no nace con estas cualidades, uno las desarrolla. Cualquiera puede poseerlas. Si quieres sentir respeto por ti mismo y los demás te respeten, no tienes que ser un Einstein o una supermodelo. Siempre trabaja en desarrollar tu honestidad, determinación, generosidad, humildad y valentía. A esto se le llama carácter. En pocas palabras, la manera en la que te sientes con respecto a ti mismo depende de ti. Gracias. Carlos Pérez. ¿Y si nadie me elogia? Cuando tienes 3 años de edad, necesitas la aprobación de todo el mundo. Mamá, papá, mírenme. Miren qué listo soy. Y mamá dice, sí, tesoro, ya puedes sacar la lengua. Debes ser un genio. Cuando crecemos, aprendemos a pararnos, sobre nuestros propios pies. Con la madurez, empezamos a tomar más en cuenta nuestras opiniones y menos la de los demás. Es agradable recibir elogios de otras personas, pero esto no siempre sucederá. Al crecer, aprendemos que vivir sin ellos, a esto se le llama madurar. Cuando no recibimos aliento ni apoyo, dile a ti mismo, reflexiona los logros que has tenido. Piensa en las cosas positivas y generosas que has sentido bien. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, nos llenamos de salud. Tenemos más energía y los problemas no nos parecen tan graves. Cuando nos sentimos tristes o cuando no nos gustamos a nosotros mismos, es casi como si nos castigáramos. Nos alimentamos con comida chatarra o provocamos discusiones. No es que lo hagamos de manera consciente, pero así pasa. Dicen, esos días tristes es más probable que nos caigamos en la escalera o que nos tropecemos con el tapete. Incluso parece que los accidentes solo ocurren cuando nos sentimos deprimidos. Cintia, por favor, continuamos. Está bien. Entonces, ¿qué debes hacer para sentirte bien contigo mismo? Número uno, nunca te critiques. Todos cometemos errores, pero no tenemos que anunciarlos a los cuatro vientos. Habla siempre bien de ti. Número dos, acepta los cumplidos. Cuando alguien te ofrezca un cumplido, recíbelo como un regalo. Número tres, ofrece más cumplidos. Existe el mito de que si ofreces un cumplido a otra persona, esta se envanecerá y tú te sentirás peor. La verdad es que siempre te sentirás mucho mejor, perdón. Después hablaremos más de los cumplidos. Número cuatro, distingue tu comportamiento de tu persona. Todos cometemos errores. Cuando cometas uno, asegúrate de decir, cometí un error y no soy un error. Número cinco, pasa tiempo con personas positivas. La gente con la que estás tiene una gran influencia en cómo te sientes. Si tu familia no es positiva ni te apoya, entonces necesitarás encontrar amigos felices que te brinden apoyo. Ve y diviértete un poco. Número 6. Continuamente proyecta en tu cabeza películas sobre cómo quieres ser. Si proyectas repetidas veces películas acerca de ti mismo en la que eres seguro, feliz y exitoso, empezarás a ser así. Es la ley de la mente. Te convertirás en aquello que piensas. Número 7. Así como necesitas una buena alimentación diaria, necesitas buenas ideas cada día. Independientemente de si este es el primer libro de desarrollo personal que lees o no, lee más. El desarrollo personal es un programa para toda la vida. Hay ciertos libros sobre cómo mejorar la memoria, obtener seguridad económica, desarrollar la confianza y hacer amigos. Todos necesitamos una dosis regular de este tipo de información.
Hasta ahí, señor. Ah. ¿Qué hay de la gente que te dice, soy el mejor? ¿No es odiosa la gente que siempre te está tratando de impresionarte? Mi tía es multimillonario, mi papá tiene un Ferrari, yo conozco al presidente. Algunos te dirán, soy el más listo, soy el más rico, soy el más guapo. Esto no significa que tengan una buena imagen de sí mismo. Las personas que no dejan de decirte lo maravilloso que son, tienen poca confianza en sí mismas. Las personas que no dejan de decirte lo listas o ricas que son, o cuántos amigos famosos tienen, usualmente no se agradan mucho a sí mismas. Su estrategia es, si logro gustarte, tal vez empiece a gustarme a mí mismo. Las personas especiales no necesitan estarte diciendo, soy maravilloso. ¿A poco Batman dice, míreme, soy increíble y tengo el auto más rápido de la ciudad? No, él sabe que es genial, simplemente sigue salvando a la ciudad gótica. ¿A poco James Bond dice, soy sexy y audaz? Listo, señor. Gracias, Cintia, muy amable. Continuamos, por favor, Delfina. Sí, señor. Continuamos con la lectura, por favor. Es que acabo de entrar. ¿Desde dónde comienzo, señor? Acá, donde estás observando, vamos a leer una hoja, una página cada uno. Dice, no, él sabe. Ah, está bien. Dice, no, él sabe que es audaz, sencillamente lucha contra los malos. Estos chicos simplemente son cuando están convencidos de algo, cuando en verdad lo crees. No necesitas que nadie esté de acuerdo contigo, tú lo sabes y punto. La gente no tiene mucho y que no puede hacer mucho es la que habla más. Mi mamá siempre decía, perro que ladra no muerde. Si comprendes que la gente alardea, entonces dejará de irritarte tanto. Tu imagen propia. Imagina esta historia. Durante las primeras semanas de la escuela estás en clase de matemática, viendo el panorama y por la ventana, cuando el maestro te pregunta cuál es la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Ni siquiera sabes cuál es la pregunta. Te quedas sin habla, te sonrojas. Es terrible. En ese momento piensas, odio las matemáticas. Esa noche tu mamá pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Tú respondes, no puedo contestar la pregunta de matemáticas. Y mamá dice, a nadie de la familia se le dan las matemáticas. De repente das un profundo suspiro de alivio, con razón, odio las multiplicaciones. Está en mis genes. A partir de ese momento es oficial. Volverás a estudiar matemáticas. Es poco probable, empiezas a decir a tus amigos, odio las matemáticas. Todos en la familia somos malos para los números. Y piensas, ¿para qué me esfuerzo? Nunca lo voy a lograr. Pero, ¿por qué es lo que realmente pasó aquí? Tuviste un mal comienzo y te quedaste rezagado. Tal vez esa historia sobre las matemáticas no te ha pasado, pero la mayoría tenemos una historia propia acerca de cantar, batear, pintar, aprender o nadar o hablar frente a una clase. Tuvimos un mal comienzo y nos quedamos rezagados. Nadie vino a alentarnos. Después de una experiencia vergonzosa nos convencimos gradualmente. No tiene caso. Vale la pena examinar de dónde sacamos estas verdades acerca de lo que podemos y no podemos hacer. Normalmente estas verdades no son más que creencias basadas en evidencias muy frágiles. Cuando somos pequeños, nuestros maestros, padres, hermanos y primos nos dicen cosas sobre nosotros. Cuando tenemos 6 años o 10, las creemos. Esta es Mari, no se le da la escuela. Este Rudy es el desobediente. Y este es Frank, va a ser igual de gordo que su papá. Gracias. Continuamos. Eida, por favor.
Y entonces pasamos toda la vida creyendo algo que alguien nos dijo. Algo que no es verdad. Si tienes etiquetas puestas en ti mismo, tales como soy un estudiante lento, no tengo coordinación o no sé multiplicar, pregúntate, ¿qué pruebas hay? En pocas palabras. Desafía tus etiquetas. Cuando nos damos una segunda oportunidad y pedimos la ayuda de alguien, la mayoría de las veces podemos hacerlo. Así soy. ¿Alguna vez te has dicho, no puedo cambiar mi forma de ser? Tal vez estás hablando de tus calificaciones escolares, tu carácter, tu peso corporal o tu infelicidad. Pero las personas cambian. Tú puedes cambiar. Caso 1. Charles Atlas es el padre del fisicoculturismo. 80 años antes de que estuviera de moda inscribirse en un gimnasio y comprar todos esos aparatos para ejercitar el abdomen que aparece en la televisión, Atlas desarrolló el cuerpo perfecto. Él y su programa de ejercicio se hicieron famosos en todo el mundo. Gracias. Continuamos. Héctor, por favor. Héctor Chojolán. Sí, señor. Pero Atlas, cuyo nombre verdadero era Angélico Siciliano, empezó a entrenar porque estaba terriblemente avergonzado de su actual cuerpo. Era alfeñique de 45 kilos. ¿Qué hubiera pasado si Ángelo hubiera dicho, no puedo evitarlo, así soy? Caso 2. Björn Borg es uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Se retiró a los 26 años con 62 títulos, que incluían 5 de los Wimbledon y 6 del Abierto de Francia. La gran arma de Borg era su frialdad, era como una máquina. Nunca se enojaba, nunca maldecía, de hecho, nunca hablaba, simplemente barría a sus adversarios. Le decían el Ice Borg, pero lo tenía años, lo suspendieron de su club durante 6 meses. ¿Por qué? Porque por mal comportamiento, por gritar y aventar la raqueta. El joven Borg tenía un carácter horrible. ¿Qué hubiera pasado si Borg hubiese dicho, no puedo evitarlo, así soy? Gracias. Continuamos, por favor. Dice, en pocas palabras, tú eres como eres, pero no forzosamente tienes que seguir siendo así. Por favor, Isi López, los papás. ¿Por qué los papás actúan tan raro? Imagina que te regalan un perrito en tu cumpleaños. Te preocupas por él, lo cuidas todo el tiempo y te aterrorizas cuando no lo encuentras. Siempre estás preocupado por esa pequeña bola de pelo y diciendo cosas como, ¿dónde has estado? ¿A dónde vas? Ten cuidado, no hagas eso. Lo adoras, te preocupas por lo que come, te preocupa cuando se enferma, quieres protegerlo, tratas de enseñarle cosas que él no quiere aprender. Mientras tanto, el perrito piensa, estoy con un maniático controlador. ¿Has notado que tus papás te tratan del mismo modo
en que tú tratas al perrito, siempre te están diciendo. Gracias. Vamos a continuar, por favor. Kiara Bol. ¿Dónde has estado? ¿A dónde vas? Ten cuidado, no hagas eso. Se aterrorizan cuando no te encuentran. Se preocupan por lo que comes. Se preocupan cuando estás enfermo. Quieren protegerte. Tratan de enseñarte cosas que tú no quieres aprender. Mientras tanto, tú piensas, estoy con un par de maniáticos controladores. Los papás pueden ser molestos, pero normalmente es porque les importas. Algunas veces es de ayuda pensar que actúan tan raro porque se preocupan por ti. En pocas palabras, la próxima vez que tus papás te estén diciendo qué hacer, recuerda la historia del perrito. Tal vez los entiendas un poco más. Otra razón por la cual los papás actúan tan raro. ¿Cuáles son las cosas de las que tienes que preocuparte principalmente? Tal vez la lista se reduzca a sacar buenas calificaciones, tus amigos y tu novio o novia, tus pasatiempos y deportes, obtener suficiente dinero de tus papás. Quizás esta lista te mantenga muy ocupado. Los papás también tienen cosas en que preocuparse. Su lista, y son puras cosas aburridas, puede incluir conservar sus empleos, llevar a la familia a clases de música, prácticas de fútbol, ballet, etc. Gracias. Continuamos, por favor, Marisa. Marisa Gómez. ¿No se encuentra la compañera Marisa Gómez? Vamos a continuar, por favor, Nidia Álvarez. Pagar la mensualidad del alto, la reparación. Pagar la mensualidad del auto, las reparaciones, el seguro, la gasolina. Pagar la mensualidad de la casa, las reparaciones y el seguro. Pagar gas, agua, teléfono, luz, televisión por cable. Cuidar a sus propios padres, comprar muebles nuevos, computadoras, programas, impresoras. Pagar colegiaturas de toda la familia, comprar ropa para toda la familia, pagar el seguro médico de todos, el doctor, el hospital, el veterinario. Comprar regalos de Navidad o de cumpleaños para unas cuantas docenas de familiares y amigos cada año. Alimentarte a ti, a tus hermanos y hermanas y al perro. Podríamos agregar otras 100 cosas a esta lista. La situación es esta. Papá está sentado en su estudio pensando en su lista. Se está preguntando cómo va a pagar la deuda de 10,000 pesos de la tarjeta Visa y la de 15,000 de la tarjeta Mastercard. Tú entras en la habitación y dices, papá, ¿me puedes comprar una nueva bicicleta de montaña? Una simple pregunta. Papá se vuelve loco, su cara se pone roja y echa espuma por la boca. Te grita, ¿crees que estoy hecho de dinero? ¿Qué tiene de malo tu bicicleta? Yo nunca tuve una bicicleta. Muchas gracias. Continuamos, por favor, Pablo. Azorado, te vas dando tumbos a la cocina huyendo del ataque mientras te preguntas por qué se pone como loco. Recuerda la lista de los papás y tal vez comprendas, los papás tienen muchas cosas por qué preocuparse, por eso actúan tan raro. En pocas palabras, nadie es perfecto, porque esperar que nuestros papás lo sean. Y si alguna vez te preguntas por qué mis papás son tan aburridos, cumplir con esta lista es lo que nos hace aburridos. Di gracias. Los papás pueden ser irracionales,
gente difícil de complacer y anticuados. Tal vez pienses en que es complicado tener una buena relación con ellos, pero en caso de que quieras intentar mejorar las cosas, recuerda esto. Más que ninguna otra cosa, los papás quieren oír a sus hijos decir gracias. Puedes argumentar que tus papás decidieron tenerte y que por lo tanto en su responsabilidad alimentarte, pagar las cuentas y hacer todo lo que los papás hacen. ¿Eso es cierto o no? La mayoría de los papás sienten frustración y enojo cuando sus hijos adolescentes reciben todo y rara vez dicen gracias. Durante los últimos 10.000 años, los papás se han preguntado, ¿por qué mis hijos serán tan desagradecidos si tan solo dijeran gracias? Papás con hijos de 30 años me dicen, siempre estoy ayudando a mis hijos, les doy dinero, les cocino y cuido a mis nietos. Y parece que es mi obligación hacerlo. Nunca dicen gracias. ¿Cómo puedes volver locos a tus papás? La próxima vez que tu papá te lleve al entrenamiento de baloncesto, dile gracias. Papá, sé que estás muy ocupado y que solo eso. Gracias. Vamos a continuar. Por favor, Wanda. Me dice, tienes muchas otras cosas. Así es, gracias. Ok. Tienes muchas otras cosas que hacer. A él le encantará oírlo. Quedará sorprendido y se dirá a sí mismo. Valió la pena el esfuerzo. Cuando tu mamá, tu papá, tu madrastra, tu padrastro te preparan una rica comida, diles, estuvo delicioso, gracias. Por supuesto, puedes argumentar que es obligación atenderte. También puedes decir que ellos deberían empezar por agradecerte a ti antes que tú a ellos, pero ahora ya sabes cómo piensan. En pocas palabras, si quieres acercarte a tus papás, intenta con unos cuantos gracias y diles por qué valoras lo que hacen. Les alegrarás el día. Gracias. Los amigos. Por favor, Whitman. Elige con cuidado a tus amigos. ¿Alguna vez entraste en un baño público que olía tan mal que sentiste ganas de vomitar? Pero necesitabas desesperadamente entrar al baño y no tenías opción. Te diste cuenta de algo. Al momento de salir, 5 minutos después, ya no olía tan mal. ¿Y qué hubiera pasado si te hubieras quedado encerrado accidentalmente ahí una hora? ¿Habrías dicho cuál olor? ¿Cuál es el precepto aquí? Que nos acostumbramos a cualquier ambiente en que nos encontremos. Si no fumas y nadie a tu alrededor fuma, nunca pienses en fumar. Pero si todos tus amigos fuman y salen a bares llenos de humo, tú te acostumbrarás a ello. Tarde o temprano estarás fumando. Si tus amigos dicen mentiras, al principio te preocupas. Después de un tiempo te acostumbras al hecho de que algunas personas dicen mentiras. Sal con ellos durante cierto tiempo y empezarás a decirlas tú también. Sal con gente desdichada y te volverás desdichado. Y creerás que es normal. Sal con gente criticona y te volverás criticón. Y creerás que es lo normal. Si sales con amigos alegres y motivados, te convertirás en una persona alegre y motivada y creerás que es normal. No te engañes pensando que tus amigos son negativos y desdichados. Necesitas encontrar algunos amigos positivos y alegres. Debe haber en tu vida alguna compañía positiva que si no los pesimistas te hundirán y no te darás cuenta siquiera de lo que está ocurriendo. Gracias. En pocas palabras. Por favor, Jamie, continuamos.
Todos los días somos afectados e infectados para las personas y actitudes que hay a nuestro alrededor. Algunas veces necesitamos actuar o cambiar amigos, mientras aún podemos decir algo huele mal aquí. Lo piensan los demás, regla 1, no todos están de acuerdo contigo. Regla 2, no hay problema. Regla 3, no a todos les agradarás. Regla 4, tampoco hay problema. No te vas a morir por ello. Te preocupas por los demás, por lo que los demás piensan. Por supuesto, todos lo hacemos. Todos queremos que los demás piensen que somos geniales, listos, atractivos y divertidos, pero no a todos les agradarás. ¿Qué hacer al respecto? Vence esa preocupación. Empeñaré demasiado. ¿Te has preguntado por qué a todo mundo le gustan los bebés? Es en parte porque a los bebés no les importa si agradan a los demás o no. Los bebés comen, gritan, producen ruidos y olores y nada de esto les preocupa. Los bebés no tratan de impresionar a la gente. Cuando eres bebé, no tienes que ser genial, inteligente, sexy o ingenioso. ¿No es fascinante? A los bebés no les importa lo que pensemos de ellos y a nosotros nos encantarán por ello. Podemos aprender algo de esto. Ser tú mismo. Esto no significa que debas ser grosero o egoísta. Significa que existe algo que llama enseñarse, empeñarse demasiado. Muchas gracias. Si se dan cuenta, nosotros prácticamente en 40 minutos, por los espacios y lapsos que damos, leemos aproximadamente 20 páginas. Es decir, que nosotros tendríamos que leer aproximadamente casi las 50 si leyéramos de corrido. Y si nosotros hiciéramos esa sumatoria, estaríamos en ese camino de poder llevar esa fluidez que buscamos como tal. En este caso, nosotros tenemos que ir viendo palabra por palabra, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquella fórmula que teníamos para poder ir leyendo? Pero bueno, felicitaciones, gracias por participar a todos. Mañana vamos a continuar y vamos a hacer, vamos a dar nuestros puntos de vista, ¿verdad? De la parte de la lectura que llevamos. Que tengan una feliz y bendecida mañana, pueden pasar a su siguiente clase.